Que gane Argentina y que no roben más los políticos. Richard Fico. Faltan pocos días para que arranque el Mundial de Qatar 2022 y estamos en las calles preguntándole a las personas a ver cómo ven a la selección de Argentina, todos con ganas, todos con expectativas, así que vamos a ver qué opina la gente. Este video arranca así. ¿Qué opinan sobre el Mundial y sobre Argentina? ¿Cómo crees que le va a ir? Para mí salimos campeones, corta. ¿Cuál crees que sea el mejor jugador de la selección? Messi, de frente mal. De frente mal, ¿no? Sí, Messi. Un mensaje ahí a todos los muchachos que te van a estar viendo, a todos los muchachos de la selección. Salgan, campeón. Avante Argentina y Huracán. ¿Qué piensan ustedes que le va a ir a Argentina en el Mundial? Y yo espero que bien, digo, ¿no? ¿Tiene posibilidades? Sí, re, obvio. ¿Y qué otra selección creen ustedes que pueda dar la sorpresa? Sorpresa no, pero Francia. Sí, Francia. Francia, ¿no? ¿Y el jugador más lindo de la selección? Y de Paul también la... ¿Cómo cree usted que le irá la selección en el Mundial? No tengo la más remota idea. Corta. Nada, ¿no le interesa el Mundial? Me interesa, sí, pero genéricamente no soy una devota del fútbol. ¿Y le desea que le vaya bien a la selección? Obviamente, deseo que le vaya bien y que todos disfruten. Que todos disfruten. Bueno, mándale ahí un mensaje a las personas que van a ver este video y que apoyan mucho a la selección. Muy bien, les deseo lo mejor. Les deseo que tengan buena disposición en la búsqueda de buenos logros y que se sientan felices con lo que se haya logrado. De cualquier manera que sea, siempre hay una alegría en esta cuestión comunitaria del encuentro. Ahí está, se lo dice una hermosa señora. Gracias. ¿Le puedo dar un abrazo? ¿De dónde son? ¿Qué opinas del Mundial y qué opinas de Argentina? Y opino que la verdad está bastante bien. Espero que gane, la verdad, por el principal retiro de Messi, que se espera por estos meses después del Mundial. Y es bastante chocante la verdad la noticia, pero apoyo bastante a Argentina. Pero apoyas mucho a Messi, ¿te duele que se retire? Sí, la verdad sí, porque es algo que bastante tiempo apoyando a Messi y es alguien muy conocido. Y un mensaje a Messi ahí que seguramente vea tus palabras. Nada, que sos un grande, boludo, y que te amo. Y ojalá no te retires, boludo. ¿Cómo las personas creen que le va a ir a Argentina en el Mundial? De 10. Corta. ¿Cómo está el equipo ahora? Hay esperanza. Y espera que traigan la copa. Sí, más vale. ¿Cómo crees que le vaya primero a Francia en el Mundial? Sí, Francia va a ganar. Ya ganó en el 2018. Sí, otra vez va a ganar. De vuelta, sacó Argentina a Francia del sí. 2018. Sí. Tenemos un dolor en el alma. Sí. Bueno, ¿y usted qué opina? ¿Cómo ve a la selección de Argentina? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Messi. Messi, que está en el París. Sí, está en París Saint-Germain. París Saint-Germain. ¿Ustedes de qué parte son? No, nosotros somos de Bordeaux. Ah. Abajo, donde se bebe el vino, donde se hace el buen vino. Bueno, mándale un mensaje a todas las personas argentinas que ven este video. Nos gusta mucho Argentina, aquí todo es grande, la asistencia, la carne, las cervezas y el sol, y la gente tiene un gran corazón. Y Messi, el más grande. Y Messi, pero los argentinos son muy grandes igual. Y sobre Argentina, muchachos, ¿cómo piensa que le va a ir? Yo creo que bien, pero igual creo que yo no sé nada de fútbol, no me considero una buena persona que sepa de fútbol, pero yo creo que bien igual. Mándale unas palabras a la selección que seguramente vea este video. Nada, que tengan fuerza, que le peguen para adelante, que todo se puede y que esta copa la llevamos a casa. ¿Cómo creen que le irá Argentina en el Mundial? Espero que bien. Por ahí gana, hay que tener fe. Puede ser que piense bien, pero bueno, es cosa de jugar, ¿viste? Ahí en la cancha se ven los pingos. Bien. ¿Hay posibilidades? Sí, para mí gana. Mándale un mensaje ahí a la selección. Que gane Argentina y que no roben más los políticos. Bueno, yo creo que es bueno para la gente tener algo que les dé felicidad, que les dé esperanza. Pena que tenga que ser un juego, pero sería mejor si fuera la economía. Encontramos a personas de Ecuador que van a apoyar a su selección en el Mundial. ¿Cómo cree usted que le vaya a Ecuador en el Mundial? Y Ecuador está haciendo buen papel, hizo buen papel en las eliminatorias. En la fase creo que no está tan difícil, así que por ahí... Inaugura contra Qatar. Inaugura, así es. Ya estamos preparando todo. El primer partido es nuestro. Mándale un mensaje ahí a la gente de Ecuador que seguramente vea este video. Hola a toda la gente de Ecuador. Yo soy el doctor Raúl García. Estamos acá en Argentina. ¡Viva el Ecuador! ¡Sí se puede! Estamos buscando personas que alienten a la selección de Argentina. ¡Oh! Nosotras ayer grabamos un video. ¡De Leo Messi! Toda la vuelta vamos a dar, vení, vení. Para ustedes, ¿cuál es el jugador más lindo de la selección? ¿El qué? ¿De jugador? Sí, el jugador más lindo. Messi.
El más... De Paul. De Paul también. Hugo Correa, muy bien. ¿Y cómo piensan que él dirá la selección en el Mundial? Vale, tal se gana porque es el último de Messi. ¿Se traen la copa? Se traen la copa, vale. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo lo celebrarían si ganan? Un pedo. Rompo la cabeza. Y así en el Monumental. Dale. No, Monumental. Colgada en la punta del obelisco. De 10. Nosotros somos de Mar del Plata. Ahí estamos, chicas. Bueno, un saludo a toda la gente de Mar del Plata. Y gracias a ustedes por participar. Gracias. Mándele un mensaje ahí a los muchachos que seguramente de lo de la selección van a ver este video. Bueno, fuerza. Luchar por Argentina. Gracias, luchar por Argentina. Sí, sí. Estamos preguntando cómo creen que dirá la selección en el Mundial. A la selección, ¿sabes qué? Justamente yo soy anti-selección argentina. No de básquet ni de los otros deportes. Ni Messi ni todo lo que están me representan. Igual creo que le va a ir bien. Pero exponga acá su motivo por el que la selección no la representa. No me representan porque no es el estilo de juego que a mí me gusta ver. Digamos que en este último tiempo Scaloni logró una base, pero aún así prefiero ver jugar a San Lorenzo que ver a la selección. Pero soy un caso atípico. La gente en Argentina está muy entusiasmada con el Mundial, eso lo sé. Esto me pasa a mí, es particular. Hasta Francia del 98, yo alentaba por Argentina. Ahora, si gana, bien. Si no gana, lo también. Mismo. Exactamente, lo mismo. Mira, estamos con un suscriptor que nos acabamos de encontrar, un suscriptor del canal. ¿Usted es fanático del canal? Sí, hace un par de meses. Esta pequeña parte se llama felicidad. Listo. ¿Y qué opinas de Argentina y de la selección? Tengo 29 años, es la primera vez que veo una selección hacer algo básicamente y esperemos que esta vez salga campeona, pero creo que sí. Mándale un mensaje ahí a la selección, a los muchachos de la selección. No, que sigan como hasta ahora y bueno, y gracias, porque la primera, por lo menos mi generación es la primera vez que tiene una alegría, así que bueno. Que recuperen el espíritu del 86 y del 90, no es mucho pedir. ¿Cuál fue el último mundial que usted vio? El del 78. A ver, ¿me puedo sentar aquí con usted? Acá vamos a hablar, muchas gracias por el asiento, maestro. Acá vamos a hablar sobre el Mundial. ¿Cómo crea que le vaya a Argentina en este Mundial? Bueno, la Argentina está entre los tres mejores equipos del mundo y hay una oportunidad muy grande para ganar. Lo que pasa es que Brasil juega con mucho espíritu, se olvida de la camiseta de cada club, esa es la gran clave que tiene Brasil. ¿Usted cree que Messi nos pueda traer esta copa? Todo tiene que ver con la dirección, con que sea un equipo, una maquinita bien engrasada. Y aparte, cada mundial tiene una sorpresa, ¿no? Porque todos se llevan por la lógica y no es así. Siempre aparece un equipo que va creciendo, que va teniendo nuevas experiencias y eso se impone a la final, ¿no? Corta. Y así despedimos el video de hoy, señoras y señores. Este video fue producido por Clean Clean Media. Recuerden seguir en todas nuestras redes sociales @CleanCleanMedia. Se despide un servidor @RichardFico y nos vemos en un próximo video.